Hola amigos, sean bienvenidos a mi canal Cocina Fácil con Annie. Cocina a mi estilo y el resultado, la verdad, me encanta. Por eso les comparto mis recetas para que también se den ese buen gusto. Oh, sí. Y bueno amigos, aquí estoy nuevamente para compartirles una nueva receta. Y como ven, hoy les voy a compartir la receta de una torta fría de limón que está deli deli. De verdad que sí, yo estoy encantada con el sabor, con la textura. Divina, de verdad que sí. Tanto así que me hizo pensar que no siempre las tortas de chocolate son las mejores. Así de buena está que me hizo pensar eso. Bueno chicos, no los voy a hacer esperar más, así que vamos a comenzar de una vez con la preparación. Y lo primero que haremos será precalentar el horno a una temperatura de 180 grados centígrados. El siguiente paso será agregar los huevos en una taza. Yo estoy usando huevos pequeños, pero ustedes procuren de usar huevos grandes para que el bizcocho les quede mucho más alto. Ahora sí, con una batidora vamos a proceder a batir a velocidad media. Cuando ya los huevos estén así de espumosos, tal cual como los están viendo, le agregaremos el azúcar y procedemos a batir hasta que la mezcla esté a punto de letra. Con el punto de letra me refiero a este punto. Como ven, ya la mezcla está un poco espesa y pueden hacer líneas tal cual como yo las estoy haciendo. Y como ya esta mezcla está en el punto que queremos, lo siguiente será agregarle la harina tamizada en dos partes. Y una vez agregada la primera parte de la harina, con la misma paleta de la batidora voy a comenzar a hacer movimientos envolventes para que la mezcla no vaya a perder el aire, ¿ok? Como ven, ya la primera parte de la harina está integrada. Ahora sí voy a agregar el resto de la harina y la ralladura de un limón. Y procedo a hacer movimientos envolventes hasta integrar, ¿ok? Y listo. Aquí tengo un molde de 22 centímetros de diámetro al cual solamente le puse papel manteca en el fondo y le agregué aceite en todo el borde, ¿ok? Y una vez agregada la mezcla, nos vamos a ayudar con un cuchillo para hacer movimientos para eliminar el aire que haya quedado, ¿ok? Listo este paso, vamos a llevar esto al horno durante 40 minutos a una temperatura de 180 grados centígrados. Pero recuerden que no todos los hornos calientan iguales, así que tienen que estar muy pendientes. La mejor manera de saber si ya está listo es introducir un cuchillo y si sale limpio, pues ya el bizcocho está listo. Y una vez el bizcocho esté listo, lo vamos a dejar reposando durante 10 minutos para después desmoldarlo. Y ya han pasado los 10 minutos de reposo, ahora sí vamos a desmoldar el bizcocho. Ahora sí nos toca esperar que el bizcocho se enfríe por completo para empezar a cortarlo en varias capas. Y antes de cortar mi primera capa, lo primero que haré será cortar un poco por la orilla para que una vez que tenga todas las capas, las pueda encajar en su lugar guiándome por esta abertura. Y ahora sí, vamos a proceder a cortar nuestro bizcocho. Y una vez tengamos listas todas las capas, vamos a proceder a preparar el almíbar, el cual nos servirá para humedecer cada capa del bizcocho, ¿ok? Para preparar nuestro almíbar necesitaremos leche condensada, jugo de limón y agua. Lo revolvemos y listo.
El siguiente paso será preparar el relleno y para eso en una taza vamos a agregar la crema de leche, la cual tiene que estar muy muy fría. Yo siempre antes de usarla la guardo en el congelador durante 15 minutos junto con las varillas de la batidora. Eso es para asegurarme de que esté totalmente fría y por supuesto para que se monte. Ahora sí, vamos a empezar a batir a velocidad media hasta que la crema medio monte. Y cuando ya la crema tenga este punto, le agregaremos la leche condensada. Yo le agregué un tercio de taza, pero ya eso es a gusto de cada quien, porque ya eso depende de qué tan dulce lo quieren ustedes. Y bueno, ahora sí vamos a volver a batir con mucho cuidado de que la crema no se nos vaya a pasar, ¿ok? Y cuando ya la mezcla esté así de firme, vamos a dejar la batidora de un lado y le vamos a agregar el jugo de limón. Y ahora procedemos a batir nuevamente, pero a mano con la paleta de la batidora. En este punto yo bato a mano para no ejercer mucha fuerza en la crema, ya que con la mano uno puede sentir el punto de la crema, cosa que con la batidora no. Así que ya saben eso, ¿ok? Y bueno amigos, aquí ya pueden ver cómo les debería de quedar la crema, tal cual como lo está esta. Y ahora sí, una vez que tengamos ya todo listo, vamos a empezar a armar nuestra torta. Y para armar la torta me voy a ayudar de este molde, el cual es el mismo que usé anteriormente. También le puse papel manteca por todos lados para así desmoldar fácilmente. Ahora sí, voy a empezar por poner mi primera capa del bizcocho. Y le agregaré un poco del almíbar para humedecerlo. Luego le agregaremos un poco del relleno. Y una vez que terminemos, vamos a repetir el mismo procedimiento con el resto de las capas, ¿ok? Y como ven, ya he terminado de poner todas las capas, ahora sí lo voy a llevar al refrigerador y lo voy a dejar allí durante toda la noche. Y también voy a guardar el resto de la crema para luego decorar. Y ya ha pasado el tiempo, ahora sí vamos a desmoldar nuestra torta. Y listo. Miren las capas. Deli, deli. Ahora sí, le voy a hacer una decoración con el resto de la crema que me había quedado. Y bueno, como también me quedó leche condensada, le voy a agregar un poquito más. Y listo, ya terminé con la decoración, así que así ha quedado nuestra torta. Y por supuesto, vamos a cortar un pedazo para que vean cómo se ve por dentro. Y miren cómo se ve esto, miren lo firme que está, las capas de crema, delicioso, de verdad que me encantó esta torta y por eso se las estoy compartiendo para que lo preparen en casa y se den ese buen gusto, oh sí. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, así que si les gustó este video déjenme su like, compartan el video con sus amigos para que ellos también se den ese buen gusto. Y los invito a suscribirse activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.